Bueno, nosotros patinamos todo el año pasado en una categoría, después subimos y este año volvimos a patinar y quedamos seleccionadas para que van tres grupos de Argentina al mundial y quedamos seleccionadas como uno de esos grupos. Bien, siempre ustedes están en la competencia, en la parte Sí, competitiva. sí, sí. ¿A dónde compiten generalmente? Y nosotros pertenecemos a la zona norte de Santa Fe, que bueno, serían desde Galve hasta Avellaneda, toda esta parte de la provincia, que son los torneos zonales, y después están los provinciales y después el nacional. Claro, van como pasando Claro, diferentes. estaciones. Sí. Y llegaron al nacional y ahora eso les dio el puntapié Ah, para el claro. mundial, sí. Bien, ¿cuántas chicas son solamente chicas las que comprenden la Sí, delegación? sí, sí. ¿Cuántas son? 18. ¿Y de qué edades de todas? Desde 15 años 15 hasta 40. Qué genial. ¿Y ya prepararon una coreografía? ¿Tienen algo pensado? Me imagino que sí, Sí, obviamente, sí. pero ¿cómo les llevó o cuánto tiempo y cómo hicieron para elegir participar de un mundial? ¿Cuál es la coreografía para participar de un mundial? Sí, en realidad la coreografía se hace a principio de año y en todos los torneos zonales, provinciales y nacionales presentás la misma. Sí, se va cambiando durante todo el año, por ahí le vas agregando dificultad, pero en sí es siempre la misma coreografía. Desde el principio de año la estamos preparando. Bien, y ahora rumbo a España. Claro, sí. ¿Cuándo salen? Nosotros viajamos el martes, sale el vuelo desde Ezeiza, y competimos el sábado 11. La categoría de nosotros empieza aproximadamente a las 17:30 de allá, o 19, y sería a partir de las 2, 2:30 más o menos de acá. Sí. Bien, ¿y ya saben contra quiénes competirán? ¿Cuántos equipos en realidad va a haber en su categoría? El otro día comentaban algo, pero no sé seguro, de aproximadamente 15 equipos. Los mejores de esa categoría son los locales donde vamos a competir, así que es bueno ir a verlos a ellos. Por supuesto. De todos modos, ya con la experiencia de participar en un mundial, por ahí uno se conforma. Obvio, sí. Sí. Y en lo que respecta al lugar en particular, ¿es un club, es un gimnasio? ¿En qué instalaciones son? ¿Pudieron ver algo con respecto a eso? Sí, ya se habían hecho un mundial ahí de patín en Reus, así que hay un pabellón olímpico y una pista de parqué, y después nosotros paramos en un hotel. Bien, y en lo que respecta a los costos, ¿hay una ayuda por parte del club o tuvieron que ya ir pensando durante bastante tiempo? Y nosotros medio como que nos quedamos clasificados hace Muy un mes y poco. medio que nos enteramos, y bueno, y los costos cada una se tuvo que hacer cargo de lo suyo, tanto del viaje, alojamiento, de todo lo que corresponde a poder patinar allá, de los equipos del seleccionado, todo, absolutamente todo, cada una se tuvo que hacer cargo. Por supuesto, pero bueno, nadie quita la experiencia, ¿no? Una No, por oportunidad supuesto, única. sí. Bien, ¿y van a ir con profesores? ¿Ya está Sí, todo el equipo compuesto? sí, ¿Quién es? tenemos un profesor de Rosario, Alfredo Weimar, que hace ya 2 años que está trabajando allá en Humboldt, así que él va con nosotros porque es nuestro técnico. Bien, Es bueno. técnico internacional y ya participó de otros mundiales como técnico y como patinador. Bien, ¿apuntaron a principio de año a poder ir al mundial? No, 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 se no. dio ahora el último mes, por eso tampoco teníamos toda la parte económica, no la teníamos pensada. Previsto. Sí. Claro, qué increíble, ¿no? A Sí. veces uno, no sé, piensa en solamente patinar, Sí. porque. Sí, nosotros, o sea, la meta era el nacional, el torneo nacional, pero bueno, después se dio todo. ¿Y el nacional dónde fue? En Mar del Plata fue uno Sí. y el otro. Y el otro en Tigre. En Tigre. En Tigre. Y también había ya un nivel bastante Sí, avanzado. estaban Sí. todas las categorías. ¿Quiénes, de acá de Argentina, quiénes irían aparte de ustedes? En nuestra categoría va además un grupo de Buenos Aires y uno de Entre Ríos. Pero hay otras categorías que también llevan grupos y individuales. Son, o sea, tres por categoría y Por por categoría, país. sí. Claro. Bien, qué genial. Bueno, chicas, la mejor de la suerte, Gracias. obviamente. Y bueno, gracias por representar a San Carlos, que siempre tiene tantos deportes y tantos deportistas en realidad también. Y bueno, ahora se suma el patín a nivel mundial. Muchas Muchas gracias. gracias.